Le encanta la cámara. Usted sabe que a ella le encanta. Fue actriz, trabaja en la novela del Rosario. La extraña dama. Ah, puede ser. Sí, así es. Entre los cuatro primeros entré en la de 8 kilómetros. En lo de 8. ¿Cómo le ha parecido la carrera? La verdad que muy linda. Por ser la primera carrera que corro acá y bueno, y por el hecho de que un compañero que vive acá me anotó y bueno, y pude venir a correrla. ¿Su nombre cuál es? Norberto Ricardo Suárez. ¿Y de dónde es? De Rosario. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Su nombre? ¿Qué carrera corrieron y cómo la ha pasado? Hola, ¿qué tal? Luisina, somos de Rosario, corrimos 8 kilómetros. ¿Y qué tal la pasamos? La verdad, mucho calor, se sufrió, pero bueno, se disfrutó también. Hola, ¿qué tal? Soy Roxana, también de Rosario, somos del mismo grupo de Cristian Meneguzzi. Corrí los 8 kilómetros muy duro, mucho calor, a hidratarse bien ahora. Grupo de caminadoras de Santa Teresa, ¿cómo la han pasado? Genial, llegamos última, pero genial, ahí. Le quisimos dar ventaja. Nos costó, morimos de calor, pero lo intentamos y pudimos. Costó, pero nos hicimos ahí fuerza entre todos y llegamos. Genial, sin palabras. Somos de Rosario. De Rosario. ¿Tu nombre? Norma. ¿Ha corrido cuántos kilómetros? Corrí los 8, creo que si no me equivoco, sexta en la general, así que, pero muy buen tiempo, la verdad, hay que felicitarlos. El recorrido, por ser la primera que hicieron, magnífico, perfecto el recorrido. Así que la verdad que es un placer venir a conocer otras ciudades haciendo esto que nos encanta a nosotros, que es correr. La verdad que felicitaciones a los organizadores, espectacular, el agua, la fruta. La gente, el aliento, espectacular, lo que da placer venir a correr a lugar de afuera de Rosario con esta atención que nos dan a nosotros, divinos. Por lo que nos contaba, ha corrido en muchísimos lugares, ¿en cuáles? Armstrong, Casilda, Galvez, Baigorria, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, qué sé yo, todas las misiones, de todos lados. Bueno, en las próximas entonces te vamos a contar con tu presencia. Obviamente, seguro. Carreras así hay que alentarlas, compartirlas y apoyarlas como corredores para que vengan y las disfruten. Porque la verdad, vuelvo a felicitarlos, es una experiencia divina recorrer una ciudad así, divino. Alberto Peña, de Funes, del Grupo Sachi. Ricardo Peña, gemelo, de Funes Sachi, de Funes. ¿Cuánto han corrido? 8 kilómetros, muy lindo. Parecía que va a ser mucho calor, pero la verdad es una carrera hermosa y muy bien organizada. Felicitaciones. Aguante Santa Teresa, la organizaron muy bien. El año que viene va a ser un éxito total. Estamos re contentos. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.